Buen día, Charlie. Buen día. Ve una luz que titila. ¿Quién nos necesita? Es en Buenos Aires. ¿Te acordás de...? Para. No me digas nada. Déjame adivinar. Decime qué problema tiene y te digo quién es. Es una persona que hasta hace poco no sabía qué hacer con sus ahorros. Ya sé. Guille. Muy rápida. Sí. ¿Y en qué anda, Guille? ¿Qué le pasa? Ya se decidió por poner sus ahorros en un plazo fijo y quiere saber cómo hacerlo. Déjamelo ver. ¿Dirías que Guille es hipster? Podría ser, sí. Ok. Estás siempre aprendiendo vos. Exacto. Siempre en un cafecito vos, ¿eh? ¡Qué buena vida! Fernanda, qué bueno verte. Te llamé con la mente. Sí, ya sé. ¿Qué anda pasando, Burrumín? ¿Te acordás que vos me explicaste todo lo de los distintos tipos de inversiones? Claro. Bueno, decidí que voy a hacer un plazo fijo. ¿Y según el test, sos un tipo de inversor? Conservador. ¿Quién hubiera dicho? Tan joven, tan rebelde. Me parece una buena decisión. Pero vi que hay distintos tipos de plazo fijo. ¿Cómo sé cuál me conviene más? Vamos desde el principio. Los plazos fijos son uno de los instrumentos de inversión más seguros que ofrecen los bancos. Es como prestarle dinero al banco durante un tiempo determinado. Por ejemplo, 30 días, 60, un año. Durante ese tiempo no podés usar tu plata porque la prestaste. Pero cuando termina ese tiempo, el banco te devuelve tu dinero con un extra en concepto de interés. Mientras más alta sea la tasa de interés, más dinero te va a pagar el banco. ¿Y qué hacen ellos con mi plata? ¿Cómo es que después me devuelven más de lo que yo puse? Bueno, básicamente eso es una de las funciones principales de los bancos. Intermediar entre las personas o empresas que quieren invertir sus ahorros y entre las que tienen la necesidad de tomar un préstamo. Le da seguridad a quienes invierten sus ahorros a través de un interés. Y después, por otro lado, a quienes necesitan pedir un préstamo, les cobran con el interés ese servicio. ¿Y cómo lo hago? Bueno, primero que nada, tenés que tener depositada la plata en tu cuenta. Lo podés hacer desde tu celular o lo podés hacer desde el home banking. En el momento de constituir tu plazo fijo, tenés que decidir qué cantidad de dinero vas a invertir y durante cuánto tiempo. El banco te ofrece de antemano una tasa de interés anual que te pagará por tu inversión. No hace falta que lo hagas por un año, podés hacerlo por 30 días. Y después de ese tiempo que no puedo usar la plata, ¿qué pasa? En el momento de sacar tu plazo fijo, vos elegís, por ejemplo, por renovación total. Eso es que cuando se termina el plazo, el banco devuelve tu dinero y con los intereses se renueva todo junto. Después está la renovación parcial, que significa que cuando se termina el plazo, el banco te renueva tu inversión, pero te deposita en tu cuenta los intereses. Y después es sin renovación, que es cuando se termina el plazo, el banco deposita en tu cuenta lo que invertiste más los intereses. Después podés volver a renovarlo. Inclusive le podés sumar los ahorros que hayas podido hacer durante ese tiempo. Clarísimo. ¿Ya te decidiste tan rápido? Sí. Voy a hacer un plazo fijo a 30 días sin renovación. Así, después puedo agregar lo que ahorré, hago uno nuevo y voy incrementando mis ahorros. Tranquilo. Vamos paso a paso.
Total, después lo podés renovar todos los meses. Ay, Fer, sos una genia. No sé, no sé cómo agradecerte todo esto que hiciste por mí. Tómate un café, no, comete unas medialunas. Por favor, bueno, yo te invito. Vamos, Charlie. Muchas gracias. No, gracias a vos. Preserva tus ahorros invirtiéndolos en un plazo fijo. El plazo fijo te permite ahorrar y generar intereses sin correr riesgos. ¡Qué rica que estaban esas medialunas!